Ya tocamos. El que quiere plata, diga yo. ¡Yo! ¡Diga yo! ¡Yo! ¡Oh, qué buen público hoy día! ¡Un fuerte aplauso para ustedes! Sean todos bienvenidos a este programa que tiene por nombre La Recalcada. ¡Hey! CTM Chapa Tu Money. Chapa Tu Money, hemos regalado 76 mil soles. ¿Ya? 76 mil soles hemos regalado. ¡A la fecha, 76 mil lucas! ¡Un aplauso por eso! Todavía. ¡Queda mucho! ¡76 mil soles! ¡Casi cuatro veces el premio de Gisela! Para que veas, tía. Acá hay. Yo no quiero hacer esto más largo porque hoy ya tenemos una edición especial. Así es. Me llena de cariño y de repente también de vergüenza. Así es. Nosotros creamos esta mierda. Hemos creado un monstruo y ya no sabemos cómo manejarlo. Es como si tu perro mordiera. Le dimos la fama a personas equivocadas. Pero aquí está. Es lo que queda. La gente lo pidió hoy día en una edición que puede ser muy funable. Ojalá. Que puede abrir tres procesos en la fiscalía a cada uno de ellos. Me voy preso por ellos. No nos vamos a censurar. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién viene primero? ¡No! Hablando de edición especial. ¡El señor especial, Josep Argumedo! ¡El cojo! ¡Saluda a su público, cojo! ¡La gente lo quiere! ¡Vaya, marinera! ¡Señor Rengo! Ahora viene este chico. Es muy pepón, pero le gana a otro chico que también forma parte del equipo. Él está en segundo lugar, pero qué mierda, hermano. ¡Fuertes palmas para Abad! ¡Abad! 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 ¡Bello! Abad, ¡riquísimo, Abad! ¡Abad! ¡La belleza, Abad! Él despierta pasiones en esas vaginas húmedas. ¡Humedece a las mujeres! Le dicen madera de puerto porque se le pegan las conchas. ¡Así es! ¡El señor Alonso! ¡Rico! ¡No tiene talento, pero es bonito! Desde el inframundo. Él vino aquí a limpiar waters. Y hoy en día tiene el cariño y reconocimiento de la gente. ¡Él es Capitán! ¡Capitán! ¡La gente te ama! ¡La Capitán! ¡El barre! ¡El barre! ¡Vaya, vaya! ¡Mira qué lindo! ¡Cómo barre! ¡Cómo barre! Es la única mujer que se ha ganado un espacio en este equipo. ¡Correcto! Hermano, desde el mundo de las fantasías. Así es. ¡La señorita Maite! ¡Maite, un fuerte aplauso para Maite! Señorita Maite. ¡Un fuerte aplauso para Maite! ¡Conózcanla! ¡Conózcanla! ¡La única mujer que logró entrar aquí! Ahora, esta es la persona más tímida del equipo. Él tiene inseguridades. Necesito que ustedes le brinden todo su apoyo porque no lo conocen. ¡Él es Lalo! ¡Un fuerte aplauso para Lalo! ¡El esclavo Chicho! ¡O el esclavo papá! ¡Bellísimo! ¡Vaya para allá! No, es que es tímido, es tímido. De verdad es bien tímido. Él tiene nervios. Él es una persona que tiene una libertad de expresión truncada. El chico de los mil gestos y nunca vistos. Tiene los ojos abiertos el señor Guilherme Neira. ¡Un fuerte aplauso! ¡Guilherme! ¡Un excelente comediante! ¡La gente lo ama! La gente lo quiere. La gente creía que él no iba a estar aquí. Él es un divo, es un divo. La gente él es dice, más divo que nosotros. No creo que les alcance para traerlo. Gana más de 8 mil soles mensuales. Oh. El señor que siempre sale a las 4 y 20 de la tarde. El comediante más respetado de este equipo, el señor Gerardo Morales. ¡Lo logramos, yo, hermano! ¡Estamos con nosotros! ¡Lo conseguimos! ¡Mira esa paciencia! ¡Mira ese carisma!
Un fuerte aplauso para mis esclavos. Van a darlo todo hoy día. Oye, y hoy día aprovechando que estamos pues como compartiendo con la familia, ¿no? Porque okay. esta es nuestra familia, claro. ¿no? De verdad agradecerles a todo el equipo de producción de No Somos TV que nos ayuda, y no solamente eso, sino el Chamo, que el Chamo también trabaja en No Somos TV. Correcto. ¿No? El Chamo de Rulitos. Así es. Y nuestra banda, un fuerte aplauso para mi banda. ¡Pichazo! ¡El Marshall! Marcial y Ángel Rafael hoy día en el teclado, que también ha sido parte de la banda oficial de Hablando Huevadas. Es correcto, hermano. Hermano, no hagamos esto más largo. Comencemos a tratar de que estos chicos le den risa al público. ¿Qué te Perfecto, parece? Hermano. Vamos con el primer juego de la noche. Esto se llama El Sexo Conmigo. ¿El Sexo Conmigo? El Sexo Conmigo. El Sexo Conmigo. Es un poco grasoso. El Sexo Conmigo. En este juego participan todos los esclavos. A ellos les mencionaremos una palabra para que cada uno pueda utilizarla y relacionarla con el sexo. Señores, a sus posiciones, público. Posiciones. ¡Un aplauso! ¡Claro que sí! ¡Venga por acá! ¡Venga por acá! ¡Claro que sí! Señores, ya saben cómo es este juego. Voy a decir una palabra. Ustedes tienen que salir y decir y darlo todo. Voy. Ok. Un poquito de música sensual, por favor. Oh, sí, sí. Come on. Come on, baby. Ok. Señores, comienza Guilherme. Vamos hacia Lalo. El Sexo Conmigo es como una visa. 3, 2, 1. CTM, papito. ¡Qué coqueto! El Sexo Conmigo es como una visa. Le encantaría tenerlo a muchos ilegales. Oh. Vaya, regrese, regrese. Regrese, Pokémon. Abad. Chicas, por favor. El sexo. Señora, podría ser su nieto, cálmese. El Sexo Conmigo es como una visa para Estados Unidos. Difícil de conseguir. ¡Oh! ¡Regrese! ¿Cuál difícil, oye? ¡Vamos! Oh. El Sexo Conmigo es como la visa de un mexicano. Lo consigo pagando. ¡Regrese! ¡Regrésate hoy! El sexo anal conmigo es como un aviso. ¡Espérate! ¡No, no, 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 no! ¡No! Pero no me... Por si acaso, okay, te voy. Ok, ok, pero puedo seguir. Repite. Ok. Shh, silencio, ¿ah? El sexo anal conmigo es como la visa. Mi novio me la pide, pero siempre se la negaré. ¡200 soles para Maite! ¡200 soles para Maite, ¿eh? Acá está el novio. Él es el novio que nunca ha visto tuvo. Señor Gerardo, por favor. El sexo conmigo es como que capitán trate de sacar una visa. Porque es por las huevas. No se puede. ¡200 soles para Gerardo! Mamita, siéntate, por favor, ya. ¡Siéntate! Oye, amigo, controla, por favor, a tu loca, ya. La que moja el asiento lo seca. El sexo conmigo es como la visa. Cuando la tienes, no la podrás soltar. ¡No! ¡Reía! Ahí está. Capitán, dalo todo. Él sabe que eso es por lástima, por favor. No es sonso tampoco. El sexo conmigo es como la entrevista para obtener la visa. Porque dura poco, pero te dejo temblando. ¡200 soles para cada
sexo conmigo es como una visa. Vas a depender de una gringa. Ok. Está bien. Está bien. No me vuela nadie, no me vuela nadie. No. Han pasado la primera, hermano. Han pasado la primera. Cámbiaselas. El sexo conmigo es como un cargador. Es como un cargador. 3, 2, 1, Guilherme, CTM. El sexo conmigo es como un cargador Bamba. Porque es una mierda y solo vale 10 soles. ¡200 soles! ¡Carajo, chicas! Por... El sexo conmigo es como un cargador. Dependerás mucho de ello. ¡200 soles! ¡200 soles para Bat y su sensualidad! Mira, ya está bailando, mira. ¡Ay, no! ¡Está caminando! Ah, perdón. El sexo conmigo es como un cargador carga rápida. Porque te puedo malograr el celular. ¡Vaya para allá! ¿Cómo? No entiendo esa. Este cacha encima el celular. Te rompe la pantalla. Vamos, Maite. El sexo conmigo es como el cable pelado de un cargador. Puede ser de alto voltaje. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está parando! ¡Hermano, cálmalo! ¡Nos está viendo Sunafil! El sexo conmigo es como un cargador de iPhone. Funciona bien 5 minutos y luego me voy a la mierda. ¡Ok! Es precoz, Gerardo. Despierta pasiones. El sexo conmigo es como el cargador. Porque siempre tendrás la cabeza y el cable larguito. ¡Mierda! Señor capitán, por favor. No, ese dio pena, de verdad. Ese dio pena. Tiene sus fans. Es su mamá. Y es bien arrecha, ¿eh? Ok, dale, capitán. El sexo conmigo es como un cargador barato. Porque si te enchufo, te recaliento el dispositivo. Oye, a mí me gusta. Yo te doy 200, capitán, por esa. ¡Vamos! El sexo conmigo es como un cargador barato. Solo funciona una vez. Ok, vaya para atrás. Oye, no puedo votarme a nadie. Están buenos todos. Suelta las difíciles, Ricardo. El sexo conmigo. Este es estilo Tonta Queen. El sexo conmigo es como el COVID-19. Ok, aquí viene la fundada, hermano. El sexo conmigo es como el COVID-19. Porque maté a tu mamá. Perdón. No, perdón. Es que yo también quiero jugar a veces. Dale, Guilherme. El sexo conmigo es como el COVID-19. Porque muchos dicen que no existe. Claro que sí. El sexo conmigo es como el COVID-19. Te dejaré sin aire. ¡No! ¡Abat! ¡200 soles para Abat! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, señor! A ver. El sexo conmigo es como el COVID-19. ¡Oye! ¡Cálmense, por favor! El sexo conmigo es como el COVID-19. Porque te mando cuidados intensivos. ¡200 soles para el señor Cojín! Vamos, Maite, tranquila. Tú puedes. El sexo conmigo es como el COVID-19. Si me toca un abuelo, ya lo maté. ¡Ay, control! ¡200 soles para Maite por matar abuelitos! La mata abuelos con centones. Los mata con centones, hermano. El sexo conmigo es como la prueba del COVID-19. Porque lo que te voy a meter te va a hacer lagrimear.
200 soles por las lágrimas. Ah, puta madre. El sexo conmigo es como el COVID-19. Te deja postrada en la cama. ¡No! ¡No! ¡Roja! ¡Métele una roja! 200 soles para el señor Alonso, que ha dejado postrado a la primera del público. El sexo conmigo es como el COVID-19. Porque no es apto para menores, pero hay excepciones. ¡Oye! ¡Vaya para atrás! El sexo conmigo es como el COVID-19. Sin darte cuenta, ya te tapé la boca. ¡No! ¡Oye! 200 soles, ¿ah? Le doy 200 porque me gustó. 200 soles para el señor Lalo. Hermano, no hemos votado a nadie. Si en esta no voto a nadie, 500 soles para todos. ¿Te parece? Y se acabó, me gusta. ¿Ok? Ok. No, pero es que ¿sabes qué pasa? ¿Pero la están pasando bien, sí o no? Entonces, el sexo conmigo es como una prótesis. ¿Por qué? Deja de pensar, Peto, yo no he pensado esa. Vamos, Guilherme. Vamos. El sexo conmigo es como una prótesis. Porque con esta pieza te dejo completa. ¡No! ¡200 soles para Guilherme! Vamos, Abad. El sexo conmigo es como una prótesis. Haré que sientas lo que te hace falta. ¡No! ¡200 soles para Abad! ¡Oh, cojo! El sexo conmigo es como una prótesis dental. Te voy a arreglar la boca. ¡200 soles para el señor dentista del sexo! El sexo conmigo es como una prótesis. Algunos discapacitados la necesitarán. ¡Ok! ¡Ok! 200 soles por la necedad. La cachacojos. El sexo conmigo es como una prótesis de un deportista paralímpico. ¿Por qué? Porque huele a usado. ¡No! 200 soles por eso. Señor Alonso. El sexo conmigo es como cuando te pones por primera vez las prótesis en las piernas. Porque te hará temblar. Oh. 200 soles para Alonso. Capitán, por favor. El sexo conmigo es como el mantenimiento de una prótesis. Porque te voy a dar tremenda aceitada. ¡No! ¡200 soles para Capitán! Más conocido como el mecánico de cojas. El sexo conmigo es como una prótesis. Sin darte cuenta, te las emparejo. ¡200 soles para Alonso! Y como han llegado al final, ¡500 soles para cada uno! ¡Claro que sí! ¡Esclavos a tu mamorra! ¡Vayas! ¡Vayas! Hermano, 1100, Capitán. Gerardo, 1100. Y Abad, 1100. Y Maite, 1100. Hay un empate. O sea, ya ahorita en el primer juego, tan solo en el primer juego, alguien se podría llevar 1100 soles. Es correcto. O sea, ustedes ya... Fácil y sencillo. ¡Es el primer juego! ¡Y faltan muchos juegos! ¡Primer juego! ¡Faltan muchos todavía! El sexo conmigo es como una prótesis. Porque soy el miembro que te falta. ¿Qué tenía ahí? El sexo conmigo es como un avión. Porque el otro día me tiré dos gemelas. Nada más. Basta ya, hermano. Con este tenemos la tercera denuncia y ya nos vamos para adentro ya. Lo que viene a continuación se llama... ¡Tortilleros! ¡Juego nuevo! ¡Juego nuevo! ¡Vaya!
en Versus. Este es un juego nuevo. Nuestros esclavos se enfrentarán uno contra uno al estilo Yankenpo y quien pierda recibirá un tortillazo en la cara. Quien gane 2 de 3 ganará la ronda y se llevará 200 por cada ronda ganada. Posiciones, por favor. Pase. Posiciones. ¡Un fuerte aplauso! Comediante, ¿no? tranquilo. Esto es duro porque él es el jefe de Abad. Él es jefe de Abad. Engreído. Ok. Ya, tranquilo. Responda usted con talento, por favor, si podemos llamarle talento a esto. ¡Puños! Ok. Esto comienza en 3, 2, 1. ¡CTM! Primer punto para Gerardo. Son 2 de 3. Comediante, ¿no? Comediante. Tira. Que me insultó, ¿no? Dijo lo de comediante. Me voló el micro. Le has volado el micro, ¿no? Tranquilo. Hala, weón. Hoy me despiden. Puños. Vamos. 3, 2, 1. CTM. Ay, bro. Esta guada duele, bro. Se puede freír todavía. 1-1. 1-1, ¿ok? Esto lo define todo. El que gana 200 soles acumula en la tabla. 3, 2, 1. CTM. CTM. ¡No! El subordinado. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Abad, que pague! ¡Que pague por todo! ¡Recuerda que no viene nunca temprano! ¡No me moví! ¡Él es imbécil! ¡200 soles y perdiste tu oportunidad de vengarte, imbécil! ¡Váyase para allá! ¡Pase, por favor! ¡Puños! Por favor, actitud antideportiva. Es broma. En este juego participa el público, así que miren cómo es. Esto comienza en 3, 2, 1. ¡CTM! ¡Ah, tu mamá! ¡Ey! ¡Perdón! No, pero ¿por qué? ¿Por qué le dice su mamá? Este es por mi mamá. No. Ah, está bien. ¡Pon la cara, hoy! Ah, bueno. Le has dado así, huevón. Un corte, huevón. Ok. Cortó el aire. Puñitos. 3, 2, 1. ¡CTM! 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 Espérate un ratito para que le puedas pegar bien. Ahí está. Lentes. Ah, los lentes. Ok, tus lentes. No pueden moverse, ¿ah? ¡Dale! ¡Es show! 1-1, ¿verdad? 1-1. 3, 2, 1. ¡CTM! Ya sabía, ya. Los lentes, dice. Para que te pegue bien, dice. Manita abajo, manita. Un poquito más de. Ah. ¡Vaya para allá! 200 soles para Capitán. ¡Capitán gana esta ronda! Ellos son pareja. Ellos son novios. Que lo sepa todo el mundo. Así es. ¿Cómo es esa historia de amor, hermano? Muy sencilla. En una gira tuvieron relaciones sexuales sin parar. ¡Qué mentira! ¿Ha venido tu mamá? Perdón. ¿Qué? Señora, fue desde Lima fue. Ah, ahí está su suegra. Ha venido la suegra. ¿Ha venido tu suegra?
Perdón, hermano. Que se dé papel tu suegra. En Huancayo fue, señor. Y... que hace frío, dice. Cuando hay frío, okay. Ahí se junta la gente. ¿No? Claro, un día Capitán con Joseph también casi son pareja. ¡Vamos! ¡Puños! ¡Puños! 3, 2, 1. CTM. CTM. Creo que lo ama, creo que lo ama. Ok. Ella ha sido. Ok, vamos. Puños. 3, 2, 1. CTM. No, no, ¿qué estás doblando? No estás doblando tú. Ha venido tu suegra. Ha venido tu suegra. Ha venido tu suegra, idiota. Es un juego. Mira, yo que tú lo pienso bien, ¿ah? ¿Eh? Vamos. Vamos, 3, 2, 1, vamos. ¡Oh! ¡Ah! Ok. Y ahora ella. ¡Oh! 1, 1. 3, 2, 1. CTM. Uf. No, ya, pero ahora sí, ya. No, no, tampoco tome abuelo, señor, ¿ya? Ya, señora, ponga su carita, ya. Vamos. Nada que denúncielo, acá es consensuado. Esto para ellos es un juego previo. Acá hay igualdad, mierda. Claro que sí. Esto ahí. Aparte a Maite le gusta un poquito. ¡Oh! Es un caballero, un fuerte aplauso. Claro que sí. Ok. No hemos visto esta dupla. Hermano, por favor, cágale su herramienta de trabajo. Quiero que se la cagues. Quiero que lo destruyas. Eres pura cara nomás, mano. Este es un comediante mediocre. Te cagaste. Ok. Qué feo. No lo iba a hacer. A su profe. Eso es amistad. Vamos, puños. Puños. 3, 2, 1. CTM. Vamos a ver si con esto Guilherme por fin cierra los ojos. La dobló en 4, weón. Y Guilherme sigue así. Puta, era un juego. Dijeron que era broma, weón. Es que cerraste los ojos. Ok, 1-0 Alonso. Puños. Puñito, vamos. 3, 2, 1. CTM. CTM. Así. ¡200 soles para Alonso! ¡200 para Alonso! ¡A sus mamorras! ¡A sus posiciones, esclavos! ¿Quién quiere jugar conmigo arriba? Ya, polera naranja. Tú y tú también, los dos. Acá abajo, una chica. Tú. Tú, sube, tú. Tú. Y un chico. Un chico. Tú, camiseta amarilla con negro. Ya vieron cómo es. ¿Ok? Esta es tu oportunidad. Si te he ido mal en la semana, desquítate y viceversa, ¿ok? Claro. Ella te ha tirado mierda. Dice la gente general. Mierda, esto. Ya estaba diciendo. ¿Está en primera fila? ¿Eres qué? Venezolana. ¿Es venezolana? Gabi. Chama de mierda, te he dicho hace un rato, te dije. Okay. Ella ha dicho, las peruanas no saben pintarse el pelo. Así me ha dicho ella. Así me dijo. No ha dicho. Eso me dijo ella. No ha dicho. Cuando se me acercó. No ha dicho. Te lo juro. No ha dicho, señor. Así me dijo. No ha dicho, señor. Yo estoy escuchando. No, pero qué feo está eso, me dijo. Así me dijo acá. Estire los puños, por favor. Puñito. ¡Puños! Me asustó. Esto comienza en 3, 2, 1. CTM. Uno Perú, 0 Venezuela. Ahí ya. Está. Suavecito. No. Dale mejor. No, dale. Tienes que darle con todo. Ya, pon la cara.
Okay, okay. Ok. Ok. Vamos. Okay. Puños. Ok. 3, 2, 1. CTM. CTM. Uy. Uy, uy, uy. Vamos, ponga carita, ponga carita. Vale, que ande. Dale. Que todo... Cuando quieras, cuando quieras. No, no, no. Esto es juego, es juego. Es muy... actitud deportiva, muy bien. Siempre hay que darlo todo, ok. Está, es que está representando a su país, tiene que dejar en alto el nombre. Este okay. Es el decisivo. El decisivo. Toma. Ok. No, arma, arma nueva. Le estoy a arma nueva, hermano. Ok, vamos. Okay, puños. Vamos. 3, 2, 1, C, T, M. Sin doblar, sin doblar, sin doblar, sin doblar. No, no. ¡La gente! Ok. Ya, por favor, sean maduros, por favor. Ok, cuando quieras, vamos. Dale. Shh. Cállense para escuchar el tortillazo. ¡Vamos! La mano, por favor. 100 soles para 100 Perú. 100 soles para mi causa. Gracias. Vuelve a tu sitio, vuelve a tu sitio. Parcero. Colombiano. Colombiano, ¿cuál es tu nombre? Leo. ¿Qué es que o qué es, pues? Mire, pues, hágalo usted por el chili, por el candonga. Hágalo usted por el topo. ¿Tu nombre? Day. Ok, Day. ¿De dónde? San Martín de Porres. ¡Puños! Ok. 3, 2, 1. C, T, M. Uf. Uno para Colombia. Vamos, vamos. Con todo, con todo, mira. Con todo, con todo. Él ha aceptado. A ver si la... Si está, la si... te ha tirado mierda, te ha tirado mierda. Sí. Sí, sí miren, revísenle los bolsillos, dice, a ver si no tiene algo. Está diciendo. ¿Qué fue, bro? Sí, ¿por qué no deja la nariz quieta? Está diciendo, así está diciendo. Eso no ha dicho. Se ha dicho, a mí se ha acercado. ¿Te dijo a ti? Sí. Qué fuerte, bro. Ok, dale con todo. Cuando quieras. ¡Oh! ¡A la mierda! Le dio con todo, en la ñata le dio. Ah, mira. ¡Huevón! Ok. Casi le arregla la R. Ok, papá. Si te gana esta, ya estás cagado, ¿va? 3, 2, 1. CTM. CTM. ¿Podemos voltear la gorrita, por favor? ¡Dale! Perdiste tu oportunidad de vengarte. Pero la vida te dará la revancha. Uno a uno. El que gana se lleva 100 soles. Y la oportunidad de darle otro tortillazo al otro. 3, 2, 1. C, T, M. Está bien. Está bien. ¡Dale! La mano, por favor. 100 soles para Colombia. Fuerte aplauso. Vaya para su sitio, por favor. ¡Tabla! ¡Tablita! Capitán 1300, Abad 1300 y Alonso 1100. Ahí nomás con Lalo y con Gerardo. Está bien reñido. No sé quién va hoy día a puntear, ¿eh? Todo muy apretado todavía, hermano. Me parece que este juego viene gracias a un auspiciador, hermano. Hermano, porque tenemos auspiciadores por fin. Este juego llega gracias a un auspiciador que nos encanta. ¡Un fuerte aplauso para Inca! ¡Inca Bet! ¡Inca Bet!
La emoción de ganar Incabet. La pasión, la emoción de ganar. La emoción de ganar Incabet. Muy bien. Ya está. Basta ya de estupideces. El segundo ciclo Jesús Alzamora. El segundo ciclo. Ok, lo que viene a continuación se llama ¡Hagamos un trío! ¡Hagamos un trío! Este juego se realiza en grupos de cuatro. Tres de los participantes tendrán que describir con el cuerpo la palabra que aparecerá en pantalla, ¿ok? Esto es así como una suerte de charada masiva. Recuerden, por favor, actuar en equipo. Actúen en equipo. ¡Primer equipo! Guilherme, Capitán, Lalo y Josep, ¡a la cancha! Y un fuerte aplauso. ¡Que la palma se apague! ¡Sí! Todo con la mano para arriba. Todo con la mano para arriba, 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 para arriba. Esto comienza en 3, 2, 1. Muchas gracias. Perreo. Reggaetón. Chancada. Duro contra el muro. ¿Qué? Orgasmo. Trío. ¡Ay! ¿Cómo se llama? El conjunto. ¡Ay! ¿Cómo se llama? ¡Orgía! ¡Sí! ¡Orgía! ¡Sí! ¡Niños! ¡Llorando! ¡Es un personaje! ¡Chavo! Equipo, familia. Grupo. ¿Esclavos? ¡Sí! ¡Helicóptero! ¡Sí! ¡Gays! ¡Homosexual! ¡Animal! ¡Muy bien, Lalo! ¡Ah! ¡Conejo! ¡Muy mal y muy bien! ¡Animal! ¿Qué? ¡Mira, Lalo! ¡Qué sexy, pero no sé qué! ¡Es un animal! Ave, rapiña. Es un conejo. Beso. ¡Animal! ¡Canguro! ¡Tiempo! ¡Chivo! ¡Chivo! Eso estuvo incorrecto, pero efectivo. ¡Vaya! Un fuerte aplauso para ellos. Siguiente equipo. Esto comienza en 3, 2, 1. ¡Vamos ahí! Pelea, po. Sí. Fumón, hierba. Sí. Esclavos, embarazada, gorda. Es un cuento infantil. Trizos, los tres gorditos, los tres chichitos. Sí. Dame, conejito. Perreo. Hora de dormir. ¿Por qué le estás perreando? Chancadera, reggaetón, amanecer, atardecer, anochecer, discoteca, baile. ¡Trío! ¡Mañanero! ¡Sí! ¡Tranquilo, Lalo! ¡Es una acción! ¡Una acción! ¡Dar a luz! ¡Mira, Gerardo! ¡Cambiar el pañal! ¡Sí! ¡Furioso, cachudo! ¡Es un personaje! ¡Alejandro Mancheta! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Goku! ¡Sí! ¡Bailarina de ballet! ¡Sí! Es una película animada, Shrek, un clásico. Shrek, Minions, La Cenicienta, La Dama y el Vagabundo. ¡Sí! Vamos. Papeleta. ¡Sí! Es una pose del Kama Sutra, pose. 69, helicóptero, perrito, conejito. La cucharita, 69, misionero. ¡Ay, no sé, poses! ¡Tiempo! Tranquilo, hermano. Eres joven, ya vas a crecer. Tranquilo.
9 para el equipo de Alonso, 4 para el equipo del Cojo, 500 soles para este equipo. Siguiente grupo, vamos. 500 para cada uno. El público tiene que gritar CTM, ya tú sabes, Ricardo, encárgate de todos esos malditos tambosos. Yo me encargo de todo, el público hoy día está increíble, así que no hay problema. No hay problema porque el público está increíble hoy día. ¡Aprovecha el grito! ¡Esto comienza en 3, 2, 1! Muchas gracias. Es un youtuber. Cholomena, Cholomena. Sí, sí, sí. ¿Bigote? Es un personaje, es un clásico. ¿Este, Cantinflas? ¡Sí! ¡Sí! ¿Hablando huevadas? ¡Sí! Es un dibujo animado. Él es discapacitadín. Este, Pikachu, Barney, este... Son chiquitos, son chiquititos. ¿Los pitufos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Páralo, síguelo! ¡Déjalo ahí, déjalo ahí! ¡Perreo! ¡Sandungueo! ¡Mira, mira, Orgía. Capitán! ¡Mira, capitán! ¡Es un evento! ¡Anal, anal! ¡Un evento, un evento! ¡Mira su dedo! ¡Mira qué está haciendo con su dedo! ¡Stripper! ¡El cumpleaños de Jorge! ¡No! ¿Despedida soltero? ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Es una serie! ¡Una serie! ¡Príncipe del rap! ¡Este es el remix! ¡Este es el remix! ¡Sí, ¡Oh! Correcto! ¡Es una serie! ¡Tiempo, tiempo! Hermano, ¿cuándo en mi cumpleaños he tenido hombres sobándome la verga, hermano? Es mi culpa, hermano. Ah, ¿verdad? Este conche. Es mi culpa, hermano. Vayan para allá adentro. Muy bueno, el príncipe del rap, ¿eh? Muy bueno. El príncipe del rap, muy bueno. Posición, siguiente equipo. Ok. A ver, dame un poquito de príncipe del rap para... En Filadelfia, yo nací, crecí. Con goma de mascar y basquetera feliz. Y ahora el chavo siempre parece tranquilo, cambiar. Tranquilo, sin prisa ni nada. Ah, vaya, pásale. Ok, perfecto. Ese es el príncipe del rap y el chavo al mismo tiempo. ¿Qué dices? Ok, Ricardo. Supervísalos. Esto comienza en 3, 2, 1. Increíble hoy día. Gracias. Es una acción. Tenis. Frontón. Es un juego. Tenis. ¡Ping pong! ¡Sí! ¡Sí! Pose, pose. Es una pose del Kama Sutra. Perrito. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Tú sí sabes! Es una acción. Acariciar. ¡Correcto! Sí. Es un evento, es un evento. Los Oscar. No, ¡No! ¡Quinceañero! ¡Sí! ¡Sí! ¡Película! ¡Es una película! El planeta de los simios, no. 2012. ¡Muy bien, Bat! ¡Muy bien! ¿Qué estás haciendo, Bat? ¡Mira, Bat! ¡Está muy bien, Bat! ¡Mira, mira! ¡Vaya mierda! ¡Me confunde, Bat! ¡Otra vez! Ya quisiera ser grande. ¡Mira, mira! Rápidos y Furiosos. Transformers. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un insecto! ¡Insecto, insecto! Cucaracha, araña... ¡Araña! ¡No, tarántula! ¡Sí, tarántula, sí! ¡Es un lugar, un lugar, un lugar! La playa... juegos mecánicos... ¡Ah, no! ¡Es spa. Un lugar, es un lugar! ¡Sí, spa. El spa! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el spa? ¡Ah! ¡Oh, cómo se llama! ¡Mucho calor! ¡Sauna, sauna! ¡Sí, sí, sauna, sí! ¡Es un oficio, es oficio, un oficio! ¡Oficio! ¡Policía! ¡Policía! ¡No, no, no! ¡Mesero! ¡No, cobrador! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiempo! ¿Cómo haces sin policía? Ya, pero, ya, ya, ya. No, no es verdad. Ya, no es verdad. Ya, no es verdad. Ya, no es verdad. Ya, no es verdad. 500 soles para el equipo de Gerardo que... ¿Puedes hacerme un poquito de Transformer, por favor? Es que... Que nos cagaste, nos cagaste con... Transformer, vamos, vamos. Primero vamos. Maneja, mira, primero maneja. Ya, pero un poquito de transformación. Esa que hiciste con la vueltita, a ver, para ver un poquito. Mira aquí. Oye, es buena, verdad. Qué es lindo. Buen Transformer, ¿ah? Un buen Transformer. Y este juego llegó gracias a... ¡Incabet! ¡Incabet! ¡La emoción de ganar! ¡Incabet! ¡Incabet es la primera casa peruana de apuestas deportivas! Y Casino Online ya en agosto celebra sus fiestas, su aniversario y cumple por los 10 años
va a regalar una camioneta y 200.000 en efectivo y más. Entren a incabet.p. Vaya ahí, pongan el registro. ¡Regístrate y deposita en Incabet! Espera, hay un QR que está apareciendo en este momento. Regístrense, pongan su plata, apuéstenlo todo porque es la emoción de ganar con Incabet. ¡Un fuerte aplauso! ¡Claro que sí, Incabet! ¡Aquí, regístrate aquí! Tablita. ¡2300 abad, 2100 los siguientes! Así es, hermano. Lo que viene a continuación se llama ¡Selfie! Nuestros esclavos formarán dos grupos. Cada uno de ellos tendrá que recrear la foto en pantalla. Este juego tiene un valor de 200 soles por ronda. Y el equipo número uno es Guillerme, Capitán, Gerardo y Alonso. Pase por allá. Los demás por acá. Dale, hermano. Hermano. Dime, hermano. No, pero a ti te falta también, pe. ¿Cuál me falta? A ver, a ver. Ahora sí. Ok. Ok. Imagen en pantalla. Uno, CTM, compongan lo mejor que puedan. Ok, tiempo. Ok, mira, hermano, yo acá tengo las dos nalgas. Lo veo. Las dos nalgas. Ok, tengo aquí a la misma chica. La de allá. La misma, ¿no? Exactamente, y aquí tengo a una persona que le reza a los toros o a los huevos, cualquiera de los dos. Yo tengo aquí solo un toro, un huevo está más gastado que el otro, hermano. Tengo a la misma chica, es idéntica. ¿Estás es seguro? La misma chica, hermano. La chica de la mochila acá atrás. El edificio. ¡Ah! ¡Muy bueno! Le pregunté a... Mira que yo no lo sacaba. Rojo, Jorge, verde, Ricardo. Rojo, Jorge, rojo, verde, Ricardo. Verde, este equipo. Ok, uy. Es rojo, es rojo. ¡Rojo! Es ¡punto rojo para ellos! ¡Punto para usted! Foto en pantalla. 3, 2, 1, CTM, compongan. Hermano, yo no sé si tengo una montaña rusa. Esta es una gincana ahí de colegio estatal. Pero está bonito. Está bonito, creo que acá tengo los giros. Está bonito, hermano, está bonito. Ah, pero tengo acá, hermano, el color de la montaña rusa. Te la trajiste. El no. mismo pantone, el mismo Detalles pantone. Que tú siempre le pones, hermano, a tu comedia, increíble. Yo tengo aquí. Bueno, no me da seguridad lo que sostiene la montaña. Hermano, ese de Playland Park, creo. Ese, sí. Es así de peligroso, hermano. Esa es una de las curvaturas más peligrosas que hay, hermano. ¿Ok? Observen todos el movimiento. Es una persona que ha bajado con náuseas. ¡Ah! Eso no está en la foto. Que no está en la foto, pero él es aporta. Abstracto. Es abstracto. Él aporta, me gusta. ¡Rojo este equipo! ¡Verde! ¡Allá! ¡Votaciones! ¡Es rojo! ¡Muy rojo, bien! ¡Rojo! ¡Muy bien! Ok, foto en pantalla. 3, 2, 1, CTM. Ok. Hermano,
Nunca aplicada de mejor manera el término que voy a usar. Esta perra está excitada. ¡Y no he dicho nada malo, señor! Y luego, mire, este perro tiene manchas moradas. Está lesionado este perro, hermano. Este perro está cojeando desde acá. ¿Tú qué tienes por ahí? Yo acá tengo perro flojo. Perro flojo. Mira, este perro se vino, mira. Ese vino, el blanquito, está se vino. Está recho, ese perro se durmió, hermano. Se durmió. Ese perro, él lo quería. Él estaba en la entrada y ¡ah! Lo chaparon. Estaba recogiendo basura ese perro, hermano, y se lo clavaron ahí. Claro. No, hermano, él es un humano que está buscando una moneda. Y los perros lo han visto y lo han agarrado, hermano. Él estaba buscando una moneda y ¡pra! Los perros lo vieron, hermano. Verde, Ricardo. Rojo, el equipo de aquí. ¡Uy! ¡Contadores! ¡Contadores! ¡A escena! Pase. Contadores, esto está muy reñido, por favor. Contadores. Ok. Ok, contadores. En este momento, nuestros contadores. En el momento de los contadores, cuentas. ¿Tienen resultados? Contadores. Ok, contadores, paleta, por favor. ¿Ya tienen su votación? ¿Votación? Muéstreme, ¿quién ganó? Rojo. Ok, es un anime. Rojo. Foto en pantalla. Uy, anticuchito, qué rico. 3, 2, 1, 7, M con su papel, está con su carne, está con su paleta. Qué rico. 3, 2, 1, 0. Ok. ¿Qué hermano, tienes tú, hermano? ¿Qué tienes tú? Que nadie me juzgue. Acá hay una papita bien rica, mira. La papita. No tengo nada más que decir, hermano. Yo no sé. Hermano. Yo tengo acá. Hermano, te... Se autorrojeó. Hermano, yo acá tengo un choclo. Veo el choclo, desgranado. Un choclo deprimido. Así es, lo veo. Hermano, aquí tengo un anticucho, hermano. Un anticucho marinario en finas hierbas. Así es. Lo veo. Bien aderezado, hermano. Bien aderezado con especias exóticas. Lo veo. Tengo el plato, hermano. Ah, mira. Tengo el plato. Y Alonso. No sé qué mierda es Alonso. Es el anticucho que está cruzado, hermano. Ah, pues está pálido, falta freír esa mierda, hermano. Esa mierda. No, es que te brochete pollo. Ah, es brochete pollo. Te brochete pollo. Verde el equipo de Alonso, rojo el equipo del cojo. Es. Uy. Uy, no. ¡Contadores! ¡Gánense sus 15 soles, vamos! Dominado. Ok, sí, veredicto, contadores, muestren hacia el público quién ganó. Rojo, 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 rojo. Rojo. Hermano, necesitamos refuerzos. ¿Quién quiere jugar? Tú. Ya, tú, rosado. Polera, exacto, tú. Tú. 100 soles para quien el público decida que ganó. Cualquiera de los dos grupos, foto en pantalla. Ok, vamos. 3, 2, 1, CTM. Tiempo en pantalla. Vamos. Hermano, yo acá tengo a la chica de blanco. Igualita, hermano. La veo. Igualita, hermano, mira. No se ha depilado la chica, mira. Tengo, hermano, al mismo afroamericano, hermano. El mismo drogadicto. Ahí está. Y tienes ahí un sueño cumplido. Y tengo aquí a Capitán. ¿Tienes aquí? Capitán completamente neutro. Mira, mira. Amiga, tiene que mantener la pose hasta la votación.
Ya está. Ey, no, no. Se está acomodando. Muy bien. Okay. Ya los evalué. Hermano, por acá un poquito más de lo mismo. Tengo a la bailarina acá, la pelucona, supuestamente. Está al revés. Esta foto ha sido tomada después. Acá tengo al maestro ahí del medio. Esa es la rehabilitación de Joseph, ¿no? Es... Así esto es, Joseph. Si le sumamos una piscina, es una de sus rehabilitaciones, hermano. Claro. Verde para mí, rojo para Jorge. 100 soles, por 100 soles. 100 soles para la chica. Es para mí. Ok, vamos. La palma, la palma, la palma. Tablita. 3100 abat, Maite. ¡No! Hermano, ¿te sorprendiste? Me sorprendí, hermano. 3100, 2900 y 2300. ¿Y la gente la está pasando bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, entonces vamos con el siguiente juego que se llama Sígueme el Hilo. Un fuerte aplauso para Sígueme el Hilo. En este juego se enfrentarán uno contra uno. Les daremos una palabra y a partir de ellos van a tener que decir la mayor cantidad de palabras que se les ocurra con respecto a esta palabra. Tienen un máximo de 10 segundos. Ustedes ya lo han visto. Posiciones, mis queridos esclavos. Tu palabra, Abad, es pornografía. 3, 2, 1, CTM. Pornografía, babosas, rubias. Uy, qué rico, todos los días, mañana, internet. Mamá, no me pegues por ver porno en la casa. No me botes, por favor. Hoy día, mañanero, ducha, mano. ¡Mata! Escúchame, hemos dicho porno y ya pensé en tu mamá. ¿En serio? Yo sí. Es que... O sea, tu mamá está inscrita, ¿no? Pero tampoco es que... 12. No Somos TV. Claro, es premium. Premium. Ok, Alonso, tu palabra es cárcel. 3, 2, 1, CTM. Cárcel, Ricardo Mendoza, por favor, no te vayas. Porque qué quiero, porque me pagas mucho, porque tengo que pagar un departamento. Necesito que tenga un papá, un mamá, un jefe, un gran jefe. Eres increíble, Ricardo, te quiero mucho. ¡150 palabras! ¡17,200 soles para Alonso! ¡Váyase para allá! Muy bien, 17 soles. 17 para Alonso. 200 soles. Ok, Guilherme. Tu palabra es... discapacitado. 3, 2, 1, CTM. Yo soy Argumedo Caimán. Siempre pasa adelante en todo. Me hace pasar en restaurants. Siempre se va de la cola del banco. Es un cojo pendejo. Ok. Yo sé. Con cual es un cojo pendejo. Yo sé, tu palabra es... 20, ¿eh? 20 palabras, tienes que superarlo, ¿eh? Tu palabra es Conadis. 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 Ten mucho cuidado. Ok. 3, 2, 1, CTM. Conadis, no me representas. Jorge, Ricardo, son chéveres. Tengo privilegio, me gusta. Paso a la cola preferenciales. No pago en el Parque de las Aguas. ¡Soy genial! ¡17 y 20! ¡Punto para Guilherme, 200 soles! No pago en el Parque de las Aguas. Soy genial. Es un gran beneficio, hermano. Es una cosa que todos queremos. Ok, tu palabra es Lalo. Tres, dos, uno, CTM. Lalo se cree matón, pero es todo un osito peluchito. ¡Vamos! ¡No! ¡Te quiero! ¡Pero me llegas! ¡Perdón, me trabé! Lalo se cree un matón, pero es un oso peluchito. Te quiero, pero me llegas. Palabras muy profundas. Es una linda carta de amor. Así de tercero es. De primaria. ¡Ocho palabras!
La vida es justa, Lalo. Tu palabra es Maite. 3, 2, 1, CTM. Maite es una engreída de miércoles. Que si su mamita no le lava la ropa, no viene a trabajar. Y le quiero bastante. Y la quiero bastante. Porque soy un osito peluchito. 11 para Lalo, 200 soles para Lalo, váyase. Ay, quiero decir que de verdad me encanta hacer CTM con los talentos que también son mis amigos, pero hoy día estoy muy feliz de que estén mi familia aquí en el escenario conmigo. Es lindo, en serio. Es lindo. Hace días que no nos vemos. Y gracias a toda la gente por acompañarnos y decir algo más, que desde que está No Somos TV, nos hemos visto bastante poco, pero en verdad sí los extrañamos bastante. Así que nada, estoy feliz de que estén acá. Es un buen día, es un buen día. Gerardo, tu palabra es pobreza. 3, 2, 1, CTM. Capitán, su casa, su mamá, su hermana, su tía, su pariente, su cuñado, cualquier persona que esté relacionada con Capitán, esos lentes, Plaza Lima Sur, mercado, regatero, 20 céntimos por polo, te he visto comprar. Cálmate. No era personal, okay. Perdón. Cualquier persona que esté relacionada contigo. Puede ser el paladero de la cuadra, hermano. Al que le va muy bien, claro. Pero si le dirigió la palabra capitán, es pobre. Claro, maestro. Estoy pobre. Es como un zombie de la pobreza, ¿no? Te muerde y se acabó. Ok, la vida es justa, capitán. Tu palabra es drogadicto. Míralo fijamente, 3, 2, 1, CTM. Drogadicto de mierda, solamente te mantiene, Jorge. Tienes el sueldo más alto de todo este programa y tus compañeros te oyen porque ganan menos y yo también, porque te agradezco mucho, te amo. No es cierto. Tranquilo, capitán. No puede ser, esta vez el que gana más es capitán. ¡Por una palabra! ¡200! ¡A sus mazmorras, esclavos! Ok, ¿cómo va la tablita después de que sumaron ahí esos grupitos? Alonso ahí destaca contra Gerardo. Maite agarra el segundo puesto. Abad primer puesto. Así que está muy reñida la cosa. Pero lo que sí es que hoy día se van más de 3.000 luquitas para nuestro bello y hermoso público. ¡Claro que sí! ¡Faltan más juegos todavía! ¡Más dinero! Hermano, como la gente se está portando bien, siempre la cláusula que si al final la gente se ha portado bien, de nuestra plata sale... A la de ti, peón. Ya metes a todos. No, es que estoy hablando de mí. Allá. Porque estoy diciendo nuestra empresa. Nuestra empresa, nuestra plata. Soy la persona jurídica, nunca me ha gustado, hermano. Es una huevada. Te fregaste. ¿Qué vas a hacer si se han portado bien? 1.000 soles más a toda la tabla si se portan bien. Ok. Hoy día alguien se lleva mucho dinero. ¿Ustedes ya saben qué viene o no? Lo que viene a continuación se llama Confiesa CTM. Grupo 1, Cojo, Abad, Capitán y Gerardo, pase. La gente tiene que aplaudir, por favor. Se ha cometido un crimen, Ricardo. Crimen en pantalla. Esa edición funable, ya lo saben. Ah, puta madre. Acá no le tememos a nada. Ahorita, ¡luces! Que comience el interrogatorio. ¡Ah, madre! ¡No, pégate, verdad! Pase usted, detective editor de mierda. ¿Cómo es posible
que tú, llamándote como la esposa de Jorge, y te crees la gran cagada por tu TikTok de El Gatito. Tú ya se perdió. ¡Fuerte aplauso por eso! ¡Muy bien, Abad! Abad, te olvidaste de pegarle. Tienes que ser duro, Abad. ¿Cómo se sucede? Ahora sí, detective preferencial. Pase, detective preferencial. No se vaya hasta que yo lo vote, señor. Ok. Muestre esa pancita, por favor. ¿Cómo es posible que lo haya matado? Teniendo tanto talento en las piernas, que daba sus pases, pa, 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 pum, metía goles. ¿Cómo pudiste matar a una persona así? Que era su esposo. Algunos lo conocen como Miau. ¡Miguel! ¡Eran dos! ¿Qué? Detective, Mr. Músculo. Pase, detective. ¡Pase usted! ¡Y lo peor! ¡Lo peor de todo! ¿Cómo pudiste matarlo con aquello que lo amenazaste con tu hija? ¡No! ¿Cómo pudiste? ¡Dímelo! ¡Ah! Dime cómo pudiste matarla con eso, que sirve como medio de comunicación, que lo multiplicas por uno y medio y por dos. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, tiene... ¡No me apuñes! ¡No! ¡Dime cómo pudiste! ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! ¡Devuélvate! ¡Vaya! ¡Confiesa, mierda! Ok, soy Melissa Paredes. ¡Ajá! Mateo a un futbolista con un audio. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se ha cometido un crimen, Ricardo! Por favor, encapúchalo. Crimen en pantalla. Edición Funable Edition. ¡Luces! Que comience el interrogatorio. Detective sin expresión. De verdad, ¿cómo es posible que tú, que sabes el valor de la verdad, ¡ay, muy bueno este! Hagas eso. ¡Es que es bueno! ¡Es que es bueno! Siguiente. Pase, detective. No digo el nombre porque si no te cago. ¡Ay, ya! Señor, qué pena usted me da. Solamente quería hacer su trabajo. Una simple nota quería hacer. Quería hacer un reportaje y usted lo mató. ¿Ah? Sin vergüenza, cara dura. Él estaba en contra de Jorge y Ricardo. Y lo mataste. ¿Dónde trabajaba? ¿En qué periódico? En el Trome. Vaya para allá. Vaya para allá y póngase bien el saco. Ahora sí. Pase por acá, detective. ¡Ya tenés! No hay respeto en ese lugar. ¿Cómo pudiste matarlo con eso? Que nos encanta a todos. En especial a Jorge Luna, porque es lo único que come. Ajá. ¿Cómo pudiste matarlo? Con eso que lo puedes pedir en cuartos, cuando no tienes plata en octavos. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste matarlo con eso que viene con papitas fritas? ¡Ah! Ya, vaya para allá. Me voy. Vaya para allá. Ahora sí. Oh, puché tu madre. ¡Confiesa, mierda! ¡Párese! Ya, ¿quién eres? Soy Beto Ortiz. Maté a un periodista con un pollo a la brasa. ¡Sí! ¡Vaya, pasitos! ¡Siguiente, vamos! ¡No te teníamos fe, pero sí! Me siento. Se ha cometido un crimen. Crimen en pantalla. ¡Luces!
Que comience el interrogatorio. Pase, detective 420. Así te quería agarrar, golpeador. ¡Ya! Te quedé muy chévere por ser cumbiambero, ¿no? Pero ahora que estás en la cárcel, ¿qué chucha vas a hacer? ¡Pegalón eres, concha tu madre! ¡Váyase! ¡Váyase! Detective, entrada libre al Parque de las Leyendas, pase. ¿Cómo pudiste matar? ¡Si era tu compañero! ¡Que estaba en tu misma celda! ¿Cómo? ¡Con el que te bañabas y hacías que se te caiga el jabón! ¿Cómo? ¡Vaya para tu sitio! Lo dejo solo. Y encima, con eso, tu primer emprendimiento, que sacaba pezuñas y que todos se lo ponen en bodas y matrimonios. ¿Cómo es posible? Tú también lo usas y también tienes pezuña. Confiesa, mierda, párate. ¿Quién eres? ¿Qué hiciste? No me acuerdo su nombre. Sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Yo quiero que me quede! ¿Qué? Perdón. Mira, mira, regrésamelo. ¿Qué dijiste? John Kelvin. Soy John Kelvin. ¿Y a quién mataste? A un delincuente. ¡No! 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 ¡Vaya por tu tío! ¡Lávate! ¡Siguiente equipo! ¡Una más! ¡La última! Se ha cometido un crimen. ¡Crimen en pantalla! ¡Ok! Ok. ¡Luces! ¡Que comience el interrogatorio! Detective Expression. Tú, que te pareces a Lalo, que jugabas en la U y que te encantaba llevar de viaje a Tilsa. Jugabas en la Fiorentina de Italia, fuiste el lateral de la selección peruana que le metió al centro para que Fano haga ese gol que nos hizo gritar contra Argentina. Tú, pelotero, que le encantaba sus chelitas. Tú sabes quién eres. Detective Mojaconchas. Pero si le tenías envidia, estúpida, ¿por qué la mataste así? Ella solamente quería estar en las pasarelas, Victoria's Secret, modelar bikinis. Y la mataste. ¿Por qué? ¡Túrala, tortúrala! Igualdad, tierra. Adelante. ¿Cómo es posible? Ajá. Que la hayas matado con eso que usan en el valor de la verdad para que se sienten los invitados. ¡Ah! ¡Confiesa, mierda! Date un ratito. Ok. Soy el Loco Vargas. Maté a una modelo con una silla. ¡Con un sillón! ¡Vaya para allá! Igual un fuerte aplauso. ¡Casi! ¡Casi! Tablita, por favor, ¿cómo va esa tabla? Ok, 4.100, 3.900, 3.500. Quiero decir de verdad que hoy día los chicos, los esclavos, están haciendo algo fuera de su trabajo. Así es, hermano. Y lo han hecho de manera formidable. Merecen un fuerte aplauso los chicos. ¡Claro que sí! ¡Para los esclavitos! Ok, el juego que viene a continuación. Nos vamos acercando al final.
Tenemos que acumular más dinero para que el público se lleve mucho hoy día. Lo que viene a continuación se llama Palabra Peligrosa. Claro que sí. Un juego más. Palabra peligrosa. Un versus de duplas. En pantalla aparecerán dos palabras. Una es la palabra correcta, otra la peligrosa. Los competidores deberán lograr que su compañero adivine la correcta usando solamente una palabra. En este juego es importantísimo no soplar. Se sienta Guile y Maite versus el cojo y Abad. ¡Vamos! ¡Fuerte aplauso de la gente! ¡Venga! ¡Que no se apaga! ¡Hoy día el público es el mejor público que ha podido tener CTM! ¿Están listos? ¿El cojo no está viendo, hermano? ¿No está muy adelante? El cojo, un poquito más atrás, cojito. Eso. Está tramposo, cojo. Tú siempre juegas chueco, ¿ah? Ok. Palabra en pantalla. Ok. Ok, la roja es la roja es la peligrosa, la azul es la correcta. Guilherme. Futbolista. Modelo. No. No, Abad. Lugar. Miami. Su cabeza piensa así, déjenlo. No. Sexo. Hotel. No. No. Bucear. Cancún. No. Guilherme. Relojera. Prostíbulo. ¡No! ¡Peligrosa! ¡Váyanse! Dos más. Gerardo y Alonso, vengan. Ok. Palabra en pantalla. Comienza Gerardo. Están muy cerca, no pueden decirla de abajo. Tienen que adivinarla de arriba. Gerardo, una sola palabra. Comienzas tú, dale. Bebé. Placenta. No. No, vamos. Grasoso. Toma todo. No. Perseverante. Preservativo. ¡Sí! 200. ¡200 mangazos! No, ya. Siguientes. Ok, comienza capitán esta vez. Palabra en pantalla. Morado. Barney. No. No. Maquillaje. Mamá. Mamá, no, no es mamá. Maite. ¿Por qué? Mano, te juro por lo que quieras, por tu mamá, que no me le he cachado, hermano. Yo no, nada. Nada. Aló, esas son tus inseguridades, ya. Lalo. Agresividad. No. Capitán. Absorbida. ¿Recogida? No. Pasión. No es. Ah. Capitán, no puede decir nada. Moretón. ¿Golpe? ¡No! ¡Oh! Cama. Sadomasoquismo. ¡No! ¡Tienes que usar todas las palabras que se han usado! Ocultar. ¿Kama Sutra? ¡No! Morado. Ah, de nuevo la cagué. Solo una palabra. Chapatín. Es bueno, ¿ah? ¿Eh? Es bueno, ¿ah? ¿Eh? Es bueno. ¿Doctor? ¡No! 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 Panetón. Panetón. Nalgada. Camarones. ¿Joset? No. Sexo. Rico. No.
Marca. Marca. ¿Durex? ¡No! ¡No, ya, se van! ¡Lávenselo! ¡Chupetón! ¡Chupetón! ¡Morado! ¡Marca, cama! Solo una palabra, escuchen lo de la competencia, por favor. Tienen que escuchar también al otro. Todos están buscando la misma palabra. ¡Palabras en pantalla! Pene. Grande. ¡No! Este se saborea nomás. Palabra. Silbato. ¡No! ¡Imbécil! ¡Imbécil! ¡Estúpido! ¡Ya ven que solo es bonito! ¡Pilar no comete! ¡Pilar no comete! ¡Déjalo! No somos buenos, pero tampoco malos. ¡Ah! Palabra en pantalla. Ok, sácala. Comienza Guilherme en 3, 2, 1. Cuando quieras. Moto. Lalo. No. Pero tiene que ver, ¿ah? Colombia. Está bien y está mal. Narcotraficante. ¡No! Escobar. Sicario. ¡Sí! ¡Muy bien! Eso. 200 para cada uno. Esta vez comienza Lalo. Palabras en pantalla. Vamos. Comienza Lalo. Cuando quieras. Cárcel. ¿Tú? No. No. Rock. Roca. No. Esposas. Prisionero. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Váyanse! ¿No? 200 más para cada uno. ¡Váyanse! Ok. ¿Cómo quedó esa tabla? 4.100. 4.100 y 3.700 soles. Ok. Abad, Maite en el medio y Alonso aquí. Ellos son los tres primeros puestos. Por 4.100 soles, 140. ¿El 140 dónde está? Rápido, sube. Juega con Maite. 305. Sí, tú. ¿Eres 305, sí o no? Sí, ven para acá. Ha salido, ha salido. Juega con Alonso. 29. Sube rápido, mami. Brigitte, Estefanía, Adrián, comienza a Alonso. Vamos con Brigitte. Ok, los demás, Alonso y Maite, lleven aquí, a favor. Los chicos por allá para, con la sola por las mazmorras. Tú puedes llevarte 3.700 soles hoy día. Fácil y sencillo. Alonso, encárgate de que suma todas las palabras que pueda. Tiempo en pantalla, por favor. Esto comienza en 3, 2, 1, CTM. ¡Vamos! Está en el mar, es un animal. Gordo, grande. ¿Ballena? Sí. 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 Bombón, bellota. ¿Burbuja? ¡Sí, sí, muy bien, Alonso! Es algo que pasa en el cielo, así. ¿Avión? No. ¿Jet? No, no, no. Pasa después de muchos años. Mira, estoy corriendo con... ¿Cometa? ¡Sí! Sí. ¡Oh! Me caí en una... ¿Bache? No, no, no. ¿Rompemuelle? No, te hacen para que mata osos. Es... ¡Ah! ¡No, mi pierna! ¡Mi pierna! ¡Es una! ¡Mi pierna! ¡Ay! ¡Quiero abrirlo! Mi flaca... me fue infiel. ¿Qué hizo? ¿Con quién? Mi flaca, ¿qué me hizo? ¿Dónde caí? ¿Dónde caí? Me hizo un... ¿Herida? No. ¿Fractura? Con otra pata. Se fue con otra pata. Ay, cachú. ¡No! ¡La del oso! ¡Tiempo! Estaba muy clara. ¡Trampa! ¡Trampa! Vaya con Alonso, ha hecho tres palabras. Hiciste tres palabras. Yo ahora creo viene. Que ya ganaste. Maite, tienes que superar la difícil cantidad de tres palabras. Y hacer más, porque luego viene el otro y te puede superar. Vamos. Hay tres. Que hablar fuerte, por favor. La gente me va a ayudar. 3, 2, 1. Vamos. John Kelvin, ¿qué es? Un cantante. Okay. Sí. Lunes, martes, miércoles. Jueves. Sí. Sí. ¿Dónde fue el último mundial? ¿En qué país? ¿El país más grande del mundo? Rusia. Sí. Lo que hay en la playa, normalmente en Hawái.
Es un... Palmera. ¡Sí! Cuando me quiero ir de vacaciones, me voy de... Viaje. ¡Sí! Sí. Donde encuentro cosas para curarme las heridas. Botiquín. ¡Sí! Sí. Es un santo que tiene una escobita y es moreno. San Martín. ¡Sí! ¡Ah! En Ucrania. ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Qué pasó? Es un evento. Que la gente pelea por cosas estúpidas. La gente pelea sin razón. Que hay tanques. ¡Que pa! ¡Te mato! ¡Soldado! ¡Un soldado muerto! ¡Que están en una qué! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Ok! ¡Cálmate! Dijo guerra. No, lo dijo fuera de tiempo. Fuera de tiempo. Siete palabras. Okay. Siete palabras. Que venga Abad. Adrián, te puedes ir ahorita si haces ocho palabras. Con 4.100 soles. Esto comienza en 3, 2, 1. Muy bien. Ok, es Nemo, ¿qué es? Pez. Ya, y el que anima la fiesta, ¿quién anima la fiesta? Pez payaso. Sí, sí. Ok, yo dormí y me desperté muy asustado porque tuve una... Pesadilla. Sí. Sí. Se come y huele muy feo. Algunos dicen que es rico, pero huele muy feo. ¿Qué es? ¿Sushi? No. Comí, peruano. La papa fermentada. Papa podrida. Huele muy feo, pero dicen que sabe muy rico. ¿Qué es? Yo no te agarro. ¿Té? Cuando alguien me agarra, me... ¿Un brazo? ¿Te lastima? La acción. Yo te... Si yo no te agarro, ¿té? ¿Lastimo? No. Te agarro. Si yo no te agarro, te huele muy feo. Lo venden en las calles, normalmente por el centro. Papa fermentada, ¿qué es? Comida, se come alimento. Como una mazamorra, es como una mazamorra. ¡Tiempo! Por lo tanto, Stephanie, se lleva 4.100 soles. ¡Claro que sí! ¡Maite, vaya! ¡Vaya, Maite! ¡Dame la platita! ¡Hermano! ¡4.100 soles! ¡Fácil y sencillo! ¡Rápido y dinámico! ¡Un fuerte aplauso para ella! ¡Sí, fácil! ¡Gracias a Maite! ¡Un fuerte aplauso para todos los esclavos, por favor! ¡Que lo dieron todo! ¡Un fuerte aplauso para los esclavos! ¡Lo dieron todo! ¡Cuídense! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!